Buenos días, DJ Talk family. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Primero que nada, bienvenido al episodio número 54 de DJ Talk. Ahora, antes de comenzar, me gustaría aprovechar este momento de felicitar a cada uno de ustedes, los que están teniendo una gran semana. Sí, quizás esta semana no estaba como tuviera que ser esta semana, pero estamos sobreviviendo, estamos bien, estamos en buena posición como debemos estar en esperamos, no solo yo espero, pero espero que todos ustedes reciban buena noticia. Así que sigamos así, sigamos con esa mentalidad, sigamos con ese... Um, bueno, como estar en esta posición de estar en un lugar bueno. Entonces, vamos a seguir teniendo esta mentalidad de llegar ahí. Entonces, si usted es nuevo en este canal, hora de darle un like, comentar, suscribe y activar y activa la campana para recibir notificación y mucho más por venir. Y esté ready por muchas sorpresas lo que vienen. Pronto. Bueno, había dicho eso, vamos directo. Al punto. En este episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo ser conducido. Pero, anyway, ¿qué significa ser conducido? Significa estar tan dedicado a lograr algo o tener éxito que todo su comportamiento se dirige hacia ese objetivo. Los tipos de personalidad motiva son ambicioso, persistente y quiere triunfar. Eso es correcto, Señor. Claro. Hay varios pasos de cómo conducir o ser conducido. Y vamos a empezar eso con la primera. Ponte a prueba. A veces en esta vida tiene que desafiarte. A ti mismo para ser mejor cada día y desfiarte. A ti mismo para ser grandioso. Para tener éxito en la vida. Debe desfiarte a ti mismo para tener éxito en la vida. Número 2. Recompensa a, su, a tu espíritu. La vida o la recompensa son ampliante recomenda para aumentar la motivación personal, pero esto también puede ser contra prudente, sin el, escoja la recompensa equivocada, o si deja que tu recompensa te impulsa. La idea es sencilla. La idea es sencilla. Quiere recompensarse constantemente por los pequeños logros. Cuando haya progresado en tu objetivo personal o, o profesional, compra algo bonito. Compra algo muy lindo. Lo último que desea es estar motivado por la recompensa. Eso frustra todo el propósito. Y eso es en lo que se equivoca la mayoría de la persona que escribe de motivación y recompensa. Y tente ayudar, pero terminan empeorando muchas las cosas. Número 3. Establezca meta que lo motiven y inspire. Cuando se trata de evaluar su trayectoria profesional, es esencial ser honesto cerca de dónde se encuentra y dónde quiere estar. Establezca. Ser meta más pequeña es alcanzable, es una táctica excelente para pasar tu día o mes laboral, pero también necesita algo grande a lo que aspira para estar inspirado a largo plazo. Establece objetivo desfiante que te haga querer levantarte de la cama por la mañana, hacer tu mejor trabajo y celebrar cuando logres tu objetivo más pequeño. Concéntrate en los logros que son importantes para ti y quieres valorar a largo plazo y lugar de solo en resultados razonables que te ayudan a realizar su trabajo, no se centre en objetivos que sea totalmente irrazonable o que no tenga un camino claro hacia su concepción, pero no se quede corto fijándose una meta en la que tampoco tenga ningún interés personal en el resultado. Conviértalo en una prioridad y vaya a trabajar todos los días con ese objetivo en mente. Número cuatro, sé inteligente. La meta inteligente son meta específica, mesorable, alcanzable, relevante y con plazo determinado. Eso es particular. La mente cierto para objetivo desfiante porque es este método, la ayuda a asegurarse de estar comprometido y responsable de tu objetivo sea específico de lo que quiere lograr con un objetivo particular Asegúrese de po, poder medir su éxito o fracaso en lo que hace durante el año. Tenga en cuenta que el, la, la alcanzabilidad es fundamental, especialmente para objetivo desfiante, porque si renuncia a un gran objetivo, porque no es, no es realista, es menos probable que se siente motivado hacia otro objetivo desfiante. Asegúrese de que su objetivo sea relevante para su vida y su trabajo, y establezca un corón grama para usted y su objetivo y respete. Número 5. Sigue aprendiendo. Para estar en la encima, en la cima, debe aprender a dar pequeño paso para estar en un nivel superior. Sé conducido como uno de los mejores en lo que hace y en lo que puede hacer. Tiene que inyectar un grandoso de concentración de tu sistema inyectarse un grandoso de inteligencia inyectarte una grandoso de determinación y todos los días tiene que aumentar a tu juego siempre y tener tu juego puesto porque todo en la vida, no es fácil. No está dado. Es físico. Como lo que estamos presenciando aquí, lo que estamos mirando hoy en día, aunque todo de nuestros ojos mira, mira, mientras hablamos. Solo una palabra para describir cómo podemos aprender a ser conducido, físico, físico, físico. Tres veces yo lo digo. Cada día no es más que físicamente, pero es todo en la vida. Tenemos que luchar por lo que creemos y para poder llegar a la cima, a la montaña. Primero tenemos que aprender a guitear, en lugar de aprender a caminar. El resto de historia. Y también en caso que me olvida mencionarlo, tenemos que ser agresivos y mostrar ese lado agresividad que tanto queremos y mostrar cuánto queremos estar en ese, en ese otro nivel, que queremos estar en ese nivel. Tenemos que tener esa actitud de no ser no prisionero y. Conquistar lo que hay que conquistar. Simplemente sigue, sigue aprendiendo y ten alguna habilidad también. Número 6. Comprométase con la excelencia. Establezca alta expectativa para lograr resultado mientras vive la misión y lo valore. No es posible que ya sepa todo lo que necesita saber para lograr la excelencia como líder. Como dirá Son Tutsu, lanza a tu soldado a posición de la que no haya escapatoria, Prefira, prefiere la muerte a la ayuda. Si sí sé enfrentar a la muerte, no hay nada que no pueda lograr. Tanto los oficiales como los hombres harán todo lo posible. Cuando se trata de comprometerse, debe, nunca debe tener esa mentalidad de rendirte, porque no es la forma de un verdadero guerrero, o debería ser un, un verdadero guerrero de dragón. Porque al final, porque al final del día tenemos que tener esa mentalidad de verdadero guerrero. Y hablando de verdadero guerrero como estamos hablando. Último pero no menos. Número siete. Levántate. En esta vida cuando siente que está deprimido y afuera, debe levantarnos. Y hablamos. Y hablar de levantarnos. Hay otra parte de cómo asenciarse. Y se llama levantarse como un phoenix, como un phoenix, un phoenix. Hay una o varias citas que hablan de eso y dice así. Primero que nada, Jennifer Wiener vuelve lejos de casa. A veces lo peor que te pasa, lo que crees que no puedes sobrevivir, es lo que te hace mejor te lo que solía ser. Número 2, Dr. Allen Hunt. El sufrimiento puede conducir a la transformación y la redención y en un misterio maravilloso. Número 3, Maya Angelou, no solo uno, pero dos de ella, que dice así. Dre 4 dice, lo que me pasa me puede cambiar, pero me niego a re dejar reducir por ello y otro al, al igual de la lucha luna y los soles con la sentencia de la manera o mira al igual que la esperanza que brota alto aún así me dará me levantaré y número cinco la vida de Gerard a veces tiene que morir por dentro para resurgir tu, propio, tu propia ciencia. Creen a, en ti mismo y amarte a ti mismo para convertir en una nueva persona. Anyway, uh, veria, si tú miras aquí, si podemos tener ese impulso en nuestra mente y meta en nuestra mente, también podemos hacer co grandes cosas en el futuro, o cosas grandes en el futuro. Porque en todo, en la vida, necesitamos tener ese factor de it, o it factor, como dice en inglés ahí, y mostrar cuánto podemos tener éxito en todo lo que necesita ser exitoso. Así que recuerde siempre, esta palabra. Nunca. Pierda, pierda. El impulso. Y nunca pierda. La confianza. Que. En que soy. Usted mismo. Recuerda eso siempre. Antes de terminar este episodio. Me gustaría aprovechar este momento. Para compartir alguna. Conoci algún conocimiento. A cada uno de ustedes. De DJ Talk Family. Así que. Ten, siem ten siempre ese impulso y determinación para superar esos muro de ladrillo y nunca pierdas el enfoque en la meta que te has fijado. Quiero agradecer y si es eso siempre, nunca pierdas nada lo que estamos enfocados en, enfocado, y nunca pierda la mentalidad que lo que tenemos. Así que yo quiero decir, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por sintonizar y espera por muchos episodios lo, por venir. Y no solo eso, octubre ya viene. Ya vamos a empezar octubre. Y ojalá que octubre va a ser nuestro mes. Y octubre va a ser algo exitoso. Así que espero mi gente por muchos más episodios de DJ Talk Podcast. Había dicho eso, hablando de eso. Estén ready para el próximo episodio de DJ Talk. Manténgase positivo y esté concentrado en la meta. Así que que tenga un feliz día, mi gente. Y disfrute tu día hoy. Último día de último viernes de septiembre. Último viernes de septiembre. Y vamos directamente al octubre. Así que con buena expectativa y con buenos resultados en el futuro. Así que disfrute, mi gente.